El satélite asociado nuevamente a una de las ramas de la corriente en chorro, nubosidad media y alta, está dando como resultado cielo medio nublado en algunos sectores del occidente, noroeste y norte del país. Las altas presiones dominan en gran parte de la República Mexicana, condiciones de escasa nubosidad persisten y algunos bancos de nubosidad baja para el oriente y el sureste del país. En algunos sectores domina esta nubosidad, condiciones de cielo soleado en la península de Yucatán sobre esta tarde estará presente. Al menos aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 23 para esta tarde. Seguimos hablando de condiciones de cielo soleado para lo que resta de la jornada. Mucho sol también para los siguientes tres días, mínimas de 6 a 7 y máximas de 23 a 24. Nos vamos a la ciudad de Monterrey, un ambiente cálido el día de hoy con una temperatura de 31, condiciones de cielo de medio nublado en las primeras horas de la mañana, cambiando a cielo soleado ya por la tarde. Para el día de mañana, mitad de semana, se espera la llegada de un frente frío, nubosidad variable, viento del norte y un leve descenso en la temperatura. Regresa un ambiente fresco, 12 con 18 a 19 grados el valor máximo. El jueves y el viernes nuevamente las temperaturas empiezan a recuperar muchísimo, valores mínimos de 10 a 12. El jueves 25 se mantiene templado o ligeramente cálido, pero cálido por ahí del viernes, inclusive el fin de semana para gran parte de la región noreste, condiciones de escasa nubosidad y temperaturas cercanas a los 30 grados estarán presentes. En Guadalajara, 24 la temperatura el día de hoy, un ambiente muy agradable, condiciones de cielo soleado persisten y así también para lo que resta de la semana. En la Perla Tapatía no esperan cambios, mínimas de 8 y máximas de 24 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia el centro y el sur del país. En general, condiciones de cielo soleado, medio nublado en Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, inclusive también para Cuernavaca. Las temperaturas el día de hoy oscilan entre los 24 y los 26. Nuevamente, el ambiente cálido para las playas del Pacífico el día de hoy, con valores que marcan de 32 a 33 y condiciones de cielo soleado se estarán presentando el día de hoy. Nos vamos a León, 25 la temperatura, condiciones de escasa nubosidad. Es el común denominador para los siguientes días, no hay cambio tampoco para Puebla. 23 la temperatura el día de hoy, es lo que estará marcando el termómetro y también es la tendencia para el miércoles y el jueves, mínimas de 6, máximas de 23 a 24. Nos vamos a Toluca, 21 la temperatura, condiciones de escasa nubosidad, mucho sol para el miércoles y jueves, temperaturas mínimas de 0 a 1 y máximas de 21 a 22. Nos vamos a Pachuca, 21 la temperatura, ambiente fresco, bastante seco, condiciones de cielo soleado para lo que resta de la jornada y así prevalece también para el miércoles y el jueves en Pachuca. No esperan cambios con respecto a las temperaturas, mucho menos a las condiciones. Nos vamos rápidamente hacia el sureste del país, en la península de Yucatán, condiciones de cielo de medio nublado cambiando a soleado, temperaturas el día de hoy que estarán marcando entre los 28 y los 29. En Tapachula un valor de 32, condiciones de cielo medio nublado en el oriente del país. En Poza Rica 26, las temperaturas se recuperan muchísimo para el día de hoy. En Jalapa 21, 27. En Veracruz 30 para Tuxtla, con condiciones de cielo medio nublado. Nos vamos hacia el norte de la República Mexicana. Condiciones de cielo soleado persisten el día de hoy. Temperaturas que marcan de 23 a 26 hasta en Piedras Negras. En Acuña 25, 29 para Monclova, un ambiente templado, al menos en Zacatecas, en Aguascalientes y también para Durango, las temperaturas marcan de 24 a 25 grados centígrados, muy parecido para Saltillo y también para San Luis, un ambiente ligeramente cálido, cálido para Monclova y muy agradable, prevalece también para gran parte de Coahuila. Nos vamos a la región noreste, condiciones de cielo soleado persisten en Tamaulipas, las temperaturas cómo se van a comportar para el día de hoy, al menos en Nuevo Laredo, en Reynosa alcanzando 28, 31 en Victoria, 29 en el puerto de Tampico, un cielo medio nublado estará dominando ya para terminar también este día. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenos días. Gracias, Arlet. Buenos días. Al regresar, inicia juicio contra el ex juez español Baltasar Garzón. Y más adelante, buzos surcoreanos se visten con trajes de dragón para marcar el comienzo del año del dragón.